nombre es María Inés Ruéndez Serpa, docente de preescolar en la institución educativa San José de Laguneta, sede La Barra Belén, ubicada en la zona rural de la vereda La Barra Belén, en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba. Los niños y las niñas, los protagonistas de esta experiencia, pertenecen a un estrato socioeconómico bajo. Se caracterizan por ser niños creativos, cariñosos y respetuosos, que hacen largas caminatas para poder llegar a su escuela. Sus familias son humildes y trabajadoras, dedicadas a las labores del campo. Hoy participamos en este laboratorio pedagógico con la experiencia Mi Cuaderno Viajero. Se inscribe dentro del laboratorio pedagógico con dos ejes: la vinculación de la comunidad educativa en las mediaciones pedagógicas para garantizar los procesos de acompañamiento, enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas, y las estrategias didácticas integradas en contexto en el marco de la flexibilización. La situación que movilizó la experiencia significativa surge de la necesidad de transformar la educación a raíz de la emergencia sanitaria del COVID-19 y de que los niños y niñas de mi institución educativa cuenten con el acompañamiento familiar en casa en su proceso de formación. Esta estrategia lúdico-pedagógica tiene como objetivo fortalecer y acompañar el desarrollo integral y el aprendizaje de los niños en casa. Desde mi salón vuela Mi Cuaderno Viajero. Las acciones implementadas son unas estrategias lúdico-pedagógicas con diferentes actividades de aprendizaje para acompañar, cuidar y provocar el desarrollo integral de mis niños, articulando las actividades rectoras de la primera infancia como son el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. Entre los aprendizajes que se han logrado alrededor de la experiencia Mi Cuaderno Viajero, en los niños y sus familias tenemos valorar las características corporales y emocionales de sí mismo y los demás, reconocer costumbres, valores y tradiciones, tomar decisiones en situaciones cotidianas, propiciar espacios para la participación y el diálogo, donde los niños se reconocen que son parte de una familia, una comunidad y un territorio. Disfrute y goce de experiencias artísticas, acompañamiento sensible de las familias o cuidadores, fortalecimiento de vínculos de familia, reconocimiento de las voces de las niñas y niños y sus familias a través de la literatura infantil. Las oportunidades de mejora es seguir garantizando el derecho a la educación de los niños y niñas, asegurar el bienestar integral de los niños y sus familias, desarrollo de habilidades, motivación y participación activa de nuestros padres de familia. El contexto de la emergencia sanitaria y la situación de aislamiento nos desafían como docentes y estudiantes a repensar los procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos remotos. Por ello, como docente de educación inicial, sentí la necesidad de reajustar y enseñar desde un currículo prioritario y flexible, adaptado a la realidad de los niños, es decir, a sus intereses y necesidades dentro de su núcleo familiar. Desde una educación remota, a través de la entrega de guías físicas y proyectos de aulas, por la ausencia de conectividad en la vereda. Señor, estamos en la actividad En Familia Se Aprende. ¿Cómo puedo ayudar a mi hermanito a hacer la actividad? Los aprendizajes de la experiencia de Mi Cuaderno Viajero se realizaron atendiendo una secuencia curricular centrada en el bienestar integral de los niños y sus familias. Enseñar con recursos educativos del entorno y accesible para los niños y sus condiciones de vida. Para trabajar las guías de aprendizaje, enseñar desde la educación remota nos llevó a movilizar nuestras aulas de clase a los hogares, teniendo como escenarios y laboratorios sus casas y de orientadores a su familia o cuidadores. ¿Cómo está? Aquí está la de Mi Cuaderno Viajero, para que trabaje en familia con los niños. Estoy recibiendo el proyecto de la señora María Inés aquí en mi casa. La aventura de Mi Cuaderno Viajero inicia con la posibilidad de caminar y compartir en familia desde un currículo institucional flexible, pertinente, que es incluyente y garantiza los diferentes ritmos de aprendizaje. Se desarrollan y se fortalecen actividades como Así Soy Yo. María Gabriela Acosta y él es
el alumno de preescolar de la Señora Marinés, Ángel Santiago, y estamos realizando una actividad que dice: me dibujo con una creyola. Esta es mi bella familia. Ejercito mi escritura, huellas de amor y de familia. ¿Cómo era? ¿Cómo soy? ¿Cómo seré? Hacemos oraciones en familia. Jugar a las adivinanzas. El cajón es verde, la sábana es blanca y el muerto es negro. ¿Qué será? La guama. La guama. La guama. Una bola de cuero con 7 agujeros. Una bola de cuero. La cabeza. Bueno, voy a contar la historia del caballo sin cabeza. Le voy a echar cuento de la llorona para que se duerma. Juego, esto, basta o alto el lápiz. En familia se aprenden recetas. Le agregamos la maracuyá, el azúcar y el agua. Hacer un organizador con materiales reciclables. Hacer experimentos en familia. Construyamos títeres. Estamos muy agradecidos con la señora María Inés por su labor que ha hecho en traer educación a esta vereda. Y también muy contentos con mi cuaderno viajero, en el que pudimos hacer muchas cosas, actividades en familia, como lo fueron estos organizadores. Mini maratón casero. Crea y escribe un cuento en familia y representar los roles de la familia. Cada una de estas actividades se evaluaron los aprendizajes priorizados en mi cuaderno viajero, es decir, los avances formativos, pero también las dificultades de acuerdo a los intereses y necesidades de cada niño, que nos permitieron llegar a un proceso de evaluación formativa. Se valoraron procesos de manera integral, continua, permanente, participativa y flexible, tanto individual como el trabajo colaborativo, desde una autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, utilizando instrumentos como evidencias de aprendizaje, rúbricas, planes de mejoramiento, retroalimentación, bitácoras, portafolios y diarios de campo. Evaluamos en el momento en que el estudiante terminó su cuaderno viajero y en los tiempos estimados para cada actividad. Dentro de la intención pedagógica de mi cuaderno viajero estaba lograr vincular a los padres de familia y fortalecer los vínculos afectivos y competencias socioemocionales en las familias, quienes respondieron con sentido de pertenencia y responsabilidad en todas las actividades propuestas que se valoraron durante los encuentros de la profe con sus familias cada 22 días y con las interacciones de llamada de docente, niño y familia. Entre docentes tenemos canales de comunicación permanente y dinámico que nos permite un trabajo colaborativo desde los diferentes niveles de enseñanza de cada uno. Estrategias como la priorización de aprendizaje de nuestro currículo y la participación en las formaciones del programa Todos Aprender. Deseo que mi estrategia lúdico-pedagógica sea motivo para que más docentes se vinculen con la formación integral de sus estudiantes en tiempos de pandemia y que nuestros niños y niñas puedan continuar con su proceso de formación en casa, en compañía de sus padres. Es una experiencia que dedico y reconozco a todos mis padres de familia y a los protagonistas que me inspiraron a hacerla, mis niños y niñas. Me gustó el cuaderno viajero y me divertí, señor. Gracias a ellos pude fortalecer, innovar y mejorar mis prácticas pedagógicas. Mi nombre es Andrea Mezacano, estudiante de grado segundo. Aquí escribí todo lo que se me quedó grabado en mi corazón y lo voy a guardar en el baúl de mis aprendizajes. Agradecimientos a mi rector, coordinador, compañeros, Secretaría de Educación Municipal de Ciénaga de Oro, Córdoba, tutores del PTA, Secretaría de Educación Departamental de Córdoba y al Ministerio de Educación Nacional por esta gran oportunidad de compartir con otras comunidades educativas en este hermoso espacio de laboratorio pedagógico. Muchas gracias, la profe María Inés Ruéndez Serpa.